Jennifer Cefo, quien nos cuenta todos los detalles del juicio de Dani Alves. Adelante, Jennifer. ¿Qué tal, amigos de la afición? Dani Alves se ha presentado en la Ciudad de la Justicia frente a la juez Concepción Cantón, quien le leerá las causas por las que ha sido procesado tras la presunta agresión sexual en la discoteca Sutton de Barcelona. Dani Alves se acoge a su derecho de no declarar ante la magistrada, a la que sí le ha manifestado de manera breve que no está conforme con los hechos que se le imputan en el auto del procesamiento. Su abogado, Cristóbal Martel, aclaró que no recurrirán a la decisión con el fin de agilizar el proceso y llegar cuanto antes al juicio. Desde luego, Daniel Alves está contrariado con el relato de hechos que contiene el auto de procesamiento. No está de acuerdo. No está de acuerdo, pero él así lo ha manifestado. También ha manifestado que no recurrirá por su deseo de agilizar el proceso. Hoy era un acto meramente formal, donde se leen los hechos que se imputan a la persona procesada. Se la invita si quiere añadir algo más, no ha querido añadir algo más. Ha manifestado su intención de no recurrir la resolución con la finalidad de agilizar el procedimiento y parece ser, a mí no me lo han comunicado, pero que ha consignado la indemnización establecida en la resolución. Si depende de la sección en la que caiga, pues la agenda de esa sección será la que mande en cuanto a la fecha de hoy. ¿Cómo que usted no? Yo no iba a declarar nada más, es casi a dos minutos. Només ha dit que no anava a declarar. Que no le declararía y que no recurriría. El futbolista brasileño, procesado por una presunta violación a una joven de 23 años el pasado mes de diciembre en la discoteca de Barcelona, fue citado este miércoles por la titular del juzgado de instrucción número 15 para comunicarle las causas que se le imputan. La audiencia provisional de Barcelona establecerá el día del juicio, que se estima tendrá lugar a finales de este año. Para la afición desde Barcelona, Jennifer Cefo.